¡Hola, buenos días, Kel! ¡Churches! Hoy estamos en la serie de mitos en GTA V y hoy os traigo 20. Sí, os he traído ya 30, 25. Hoy 20. Franklin con las gafas de cazador de mitos. Las puertas de los coches son blindadas. A ver, tengo aquí un supercoche y un coche normalito, ¿vale? Así que vamos a ver si es verdad que las puertas están blindadas. Con esto me refiero a que si disparamos, la bala no atravesará y la persona de detrás no recibirá daño. Efectivamente. Voy a probar un francotirador más pesado y tal. ¡Lol! No atraviesa la puerta. Vamos a ver la del cochecito así normal y tampoco, o sea, esto debería de impactar la bala en la pierna del NPC, pero no. Las puertas, confirmado, están blindadas. La ventana ya no, ¿veis? Las puertas están blindadas. Si cambias de ropa cuando la policía te está persiguiendo, te dejará de seguir. Para eso tengo preparado aquí, a ver, vale, aparcamos aquí. Vamos a ver, me voy a cambiar de ropa. Corre, 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 clothes. Vale, 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 vale. Vale, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Me cambio lo de arriba, me cambio lo de abajo. Esto, esto. Me cambio también el pelo. Vamos a ver, ¿vale? Voy a perderla un momento. Y una vez me están buscando, voy a ver si con la ropa cambiada, el pelo cambiado, todo cambiado, me seguirán persiguiendo. A ver, hola, ¿qué tal? ¡No! Chicos, este vídeo puede que sea el último de Cazando Mitos. A no ser que apoyéis mucho el vídeo con un pedazo de like y te suscribes, amigos. Si te suscribes y dejas like, a lo mejor me lo pienso. Un RPG no explota directamente en el agua. Pues vamos a ver, vamos a explotarlo. Sí que acaba de explotar, ¿no? Acaba de explotar. Sí que explota, pero no se ve así como la explosión. Se ve como muy falso, ¿verdad? Vale, pues el RPG sí que explota en el agua directamente en cuanto impacta. Vamos a ver con el cañón de pirotecnia. Y también impacta directamente. No sé quién se ha inventado esto, amigo. Hull puede agarrar en el aire un RPG. Pues a ver, tenemos aquí un crack que está asustado porque Hull está persiguiéndole. Tiene un RPG en la mano, así que vamos a pedirle que nos dispare. Hola, amigo, dispárame, por favor, ¿vale? ¿Puedo pillarlo, tío? A ver. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dispárame, joder! Si tienes... Oh, vale, 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 sí que tiene huevos, tú. ¡Ay! La agarro. ¡Uf! ¡Dispárame, dispárame! ¡Ay! ¡Joder, Hull! Vale, chicos, pues parece que el mito queda cazado. Puede agarrar personas, lanzarlas por ahí, matarlas, pero no... Nah, no puede pillar un RPG en el aire. Un francotirador no atraviesa 10 cristales. Pues vamos a ver, tengo aquí una línea de cristales. No están perfectamente cuadrados, pero básicamente son cristales. Tampoco hace falta... Así que bueno, si impacta más de 10, el mito estará confirmado. Aquí yo creo que perfecto, así que 3, 2, 1... ¡Bam! Oh, shit. A ver, un poco raro, ¿no? Que estos cristales nos hayan roto. Vamos a probar estos y vamos a ver cuántos parte. 3, 2, 1. ¡Oh! A ver. A ver. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Esto nos ha roto! Vale, chavales, ha partido un total de 4 cristales seguidos. Bueno, exactamente ha partido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cristales. O sea, ha partido 8 de 10. Vale, vamos a quitar los restos de este. Vale, a ver, tengo 11 cristales aquí ahora mismo, así que vamos a probarlo desde un poco más lejos. Así que en 3, 2, 1... ¡Pum! A ver, vamos a acercarnos y si es verdad que parte cristales de una, ¿vale? Parte 1, 2, 3, 4, pero luego los siguientes, los primeros 4 les dejan la marca, los últimos 4 parte literalmente todo el cristal, pero ya al noveno cristal no entra. Así que mito confirmado, un francotirador no atraviesa 10 cristales. Una bola de nieve puede ser letal en GTA V. Pues bueno, tenemos aquí la bola de nieve, vamos a ver si matamos a este. Ya vemos, ya. Sí, amigo, te estoy tirando bolas de nieve porque soy pacífico. A ver, tanto como puede ser letal a una persona de la calle, no. ¡Ay! ¡Ay, pues sí! ¡Mito confirmado! Una bola de nieve puede matar a una persona. ¿Qué cojones, no? El coche Infernus tiene una Pokéball en la parte trasera. Pues vale, tenemos aquí el coche, bueno, el Infernus de toda la vida. Si nos montamos en el coche, antes de ver la parte trasera, que no tengo ni idea. Vamos a ver, Pegase Infernus. Lo pone ahí y en la parte trasera dice que tiene una Pokéball. Así. Hostia, ¿que sí? ¿What? Es verdad, es una Pokéball. Hostia, a ver. ¿Qué cojones? Hostia, pues no me había fijado de esto nunca. O sea, mito confirmado. El Infernus tiene una Pokéball, tío. Y este tiene una bala en su cabeza.
la turbina de un avión te matará. Ya sabemos que hay una misión en GTA V donde la turbina del avión mata a una persona. ¡Oh, stop! ¡Look out! Así que vamos a poner a esa misma persona cerca de una turbina. Vale, esa persona sigue ahí, pero parece que no muere. Acelero, desacelero y de hecho parece que ni se mueve. No, sí que se mueve, pero no, mito cazado. Y de hecho si me acerco yo a uno más grande, la turbina, a ver, salto. No me mata, ni me succiona, ni me revienta. Así que mito cazado. Ahora bien, ¿podemos salvar a Molly de esa muerte con la turbina y hacer que no muera? Esta es Molly del modo campaña y bueno, en unos minutos morirá por una turbina de avión. Vale, pues estamos en la misión donde Molly muere, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es eliminar el jet este. Lo vamos a poner aquí arriba, así que ya aquí no habrá ningún jet. Y ahora tenemos que esperar a ver que Molly pues acerca a ese jet, a ver si muere. Vale, Molly ya se está yendo para el hangar, así que tenemos que perseguirla y veremos a ver si el avión que hemos quitado sirve de algo. A ver, ahora lo quitamos. Vamos a ver qué pasa. Esto sí, es verdad, Michael. No debería de haber pasado. Mito cazado. No hemos podido salvarla. La gente te echará fotos si tienes un supercoche. Este ya lo hicimos en un anterior vídeo, pero ahora voy a pillar uno de GTA V que sea de lujo y supercoche. Y vamos a ver si la gente se queda mirando y echará fotos. A ver... Hola, amigo. Tengo un pedazo de coche que ni tú te lo crees. ¿A que no? ¿A que no, amigo? Vale, se queda mirando. Adiós. ¡Bom, bom, bom! Hola, amigos. Tengo un cochazo. A ver, chicos. Vosotros me decís que la gente debería de echar fotos a mi pedazo de coche, pero no veo que nadie se alegre porque tenga yo un coche. Creo que la sociedad de GTA V ha cambiado. ¡Tiene envidia de mi coche! ¿Tú le vas a echar una foto a mi coche o qué? ¿Qué va, tío? Para que veáis, ¿eh? Es un coche de... real. ¡Hola! Bueno, a ver. Esta gente está echando fotos a una estatua humana. Si nos... cogemos por aquí. ¡Hola! ¡Mito confirmado! ¡Ese hombre me ha echado una foto! ¡Mito confirmado, chavales! Sí, bueno, ahora tengo un problema con el hombre estatua porque le hemos quitado todos los clientes. No mueres si caes directamente en una piscina. Vamos a ver si lo hacemos. Chavales, vale. Mierda. A caer en esta. A ver qué pasa. Pues sí que morimos. El agua no para el impacto por muy... No. Estamos jodidos. Ni piscinas ni nada. Mito cazado. Puedes tirarte de cabeza, pero hacia el suelo. Pues vamos a ver. Creo que aquí se activa una animación. Hay un pequeño bug de programación de GTA V que aquí... A ver, voy a intentar. Parece que no te tiras de piscina. Vale. No. A ver, tírate de cabeza, Franklin. Solo deseo que te tires de cabeza. ¿Qué va, tío? O sea, solo se tira de cabeza desde aquí hacia el agua. Pero desde aquí no se activa la animación. ¿Qué va, amigos? No me puedo tirar, ¿eh? ¡Oh, sí! No puedes matar más de 10 personas con un lanzacohetes. Pues bueno, tenemos aquí exactamente 11 personas. Y para que sea una explosión más justa, voy a dar justo en el medio desde arriba. Así que vamos a ver si estas 11 personas mueren. ¡Pum! Mito cazado. Hemos matado a 11 personas, así que sí, se puede matar a más de 10 personas con un RPG, amigo. No tendrás daño de caída si te tiras encima de cerdos, ¿vale? Ya lo probamos con coches, pero ¿y los cerdos? Los cerdos son blanditos, creo. Así que bueno, vamos a tirarnos, Franklin. Nos tiramos encima del cerdo. Wow, no ha habido daño por caída, ¿no? A ver, caemos desde esta distancia, cerditos. Mito cazado. Depende de la altura, amigos. Los cerditos estaban blanditos, pero no tanto. No puedes hacer el caballito con la Fakio. Pues bueno, tenemos aquí la Fakio. Vamos a ver si podemos hacer el caballito. A ver, seguimos. Sí que se puede hacer el caballito con la Fakio. ¿Quién ha dicho que no? Mito cazadísimo. Mira. Y durante bastante tiempo, además, ¿eh? ¿Quién dijo que la Fakio no era una buena moto? No puedes tener un hoverboard en GTA V. A mí no me digas algo que no puedo, ¿eh? A mí no me digas que no puedo porque puedo con todo, amigo. ¿Quieres un hoverboard? Aquí tienes un hoverboard. ¿Quieres que te haga truquitos con un hoverboard? Aquí tienes el truquito con el hoverboard. ¿Me bajo del hoverboard? Aquí lo tenemos. Así que mito cazado. Sí que se puede tener un hoverboard. No puedes hacer trucos con la moto.
Otra vez me estás diciendo que no puedo a algo. Pues chicos, aparentemente, a ver, sí que se pueden hacer trucos. Se puede hacer el caballito, se puede hacer también, yo qué sé, el invertido. Oh, esto no. Se puede hacer también el invertido y todas esas cosas. Pero lo que no sabías es que puedo hacer trucos de equilibrio con la moto con Franklin. ¿A que no te lo esperabas? ¿A que no te lo esperabas? ¿A que no te lo esperabas? ¡No te lo esperabas, crack! Pues aquí lo tienes. Y mira, y mientras hago el caballito, ahí está. ¡Woohoo! Mito cazado. Sí que puedo hacer de todo. Puedo hacer lo que me pidas. Hay un coche suicida en la montaña. Casualmente a las 7 de la tarde se supone que un coche se suicidará por esa montaña. En 9 minutos, 8 minutos debería de pasar cosas. Las 7 de la tarde. ¿What? Loco, 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 loco. Ey, ¿la policía? ¿Un coche? Vale, hay un coche. Está la policía. El coche está arrancando. ¿Qué cojones? Este misterio no tenía ni idea. ¿Un helicóptero, la policía y el coche? Bueno, el coche, el coche, el coche. El coche se fue a mejor vida. Mito confirmado. No tenía ni idea. Puedes jugar al golf con una pistola. Pues vamos a ver, amigo que tiene un palo de golf. ¿Me dejas esta pelotita de golf, porfa? Fuera de aquí, coño. Joder, ¿dónde está la pelota? ¡Joder! ¿Alguien me deja su pelota de golf? Vale, gracias. Aquí hay una. Vamos a ver, voy a impactar en la bola. Y a ver. ¡Wow! Ha desaparecido. A ver, señor, que me apetece jugar con la bola de golf. Gracias. ¡Desapareces y le apunto! ¿Pero qué es esto? ¡Ha desaparecido! ¿What? Hostia, pues con la pistola, si apuntamos a una pelota de golf, desaparecen. Ah, mira, encontré otra pelota de golf. A ver si con la escopeta puedo jugar. A ver, a ver. A ver, otra pelota de golf. ¿Podré jugar? ¿Me estás diciendo que la he partido por la mitad? ¡Esto es real! ¡No puedo jugar al golf con una pistola como una persona normal! Y tenemos el mito número 20. Hemos llegado. ¿Podré pillar con la grúa un coche de policía? Pues vamos a ver. A ver, vamos a preparar primero el gancho. Y vamos a ver si podemos pillar un coche de la policía en movimiento. Y me lo llevo, ¿vale? Venga, perseguirme. Perseguirme, por favor. Perseguirme, por favor. ¿Vale? ¡Vale! ¡Hostia, pues sí! ¡Mira, míralo! ¡Adiós, adiós, adiós, pringao! ¡Mira, mira el policía! ¡El calvo! ¡El policía calvo se ha quedado en el copiloto! Tío, no sabe, no entiende nada, no entiende nada. ¡Mito confirmado! ¡Hostia, qué guapo, tío! A ver, voy a quitarme la... No, 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 no. Nunca me sigan. A ver, ahora no me persigue nadie y... ¡Ay, Dios, tío! ¡Qué pringao el policía ese, tío! ¡Buah, tío! Pues bueno, chicos, aquí tenéis otros 20 mitos de GTA V que seguramente no sabíais. Muchos de ellos ya sabéis que son con mods, pero en eso consiste en hacer algunos de ellos divertidos, diferentes. Así que si queréis que haga otro vídeo más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un pedazo de like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Oh!